Es un verdadero placer para nosotros albergar la celebración del Día Internacional del Tai Chi. ¿Qué mejor que compartir con todos ustedes este hermoso regalo que China le ha dado al mundo? La maravillosa práctica del Tai Chi que armoniza nuestro cuerpo, nuestras emociones, que nos permite mejores estados de concentración, de flexibilidad. Y recordarles también pues, que el Tai Chi es una práctica que fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, así que tiene mucho sentido hacer esto hoy en un museo.同时也感谢这个多元文明博物馆为这次活动提供的支持，谢谢大家。太极拳啊，它不仅是中华民族传统文化当中的瑰宝，也是中华民族献给世界人民的一份礼物。我们希望通过今天的太极文化讲座和接下来的太极工作坊，可以让更多的墨西哥民众了解太极拳，从而这个搭建起墨西哥民众对和中国民众文化之间沟通的一个桥梁，从而进一步推动推进中国和墨西哥两国人民之间的心灵的沟通和文化的沟通，文明的融通。 Buenos días a todos, muchas gracias por su presencia, muchas gracias por darse el tiempo de estar aquí. Muchas gracias al director del Centro Cultural de China en México, al director Xu, también a la directora Alejandra Gómez, la directora del museo. El día de hoy se celebra el Día Internacional del Tai Chi y del Qigong. El día de hoy no solamente están ustedes aquí, sino en todo el mundo hay personas practicando Tai Chi, también por eso el eslogan del día de hoy es eso, ¿no? El mismo mundo, la misma respiración, porque pues realmente es algo que estamos pues compartiendo en este momento.